FM 89.1, Radio Universidad. Podemos hablar en este ratito ahora con Eduardo Biligoni, que está del otro lado, para que nos cuente un poquito acerca de lo que fue este encuentro histórico para mí entre la CGT y los movimientos sociales. Eduardo, gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? Cantando bien. A través de la llama, como decía la canción. Gran canción, ¿no? De No te va a gustar. ¿Sos gran, rockero, totalmente. Eduardo? ¿Te gusta la música? ¿Cómo? Digo, ¿te gusta la sí, música? Claro. ¿Banda favorita de Eduardo? Bueno, internacionales y los Beatles. Para mí cambiaron la música, mi generación. Y de acá, bueno, Charlie, lo que fue... Sí, vale más de una, ¿eh? Vale más de una. Claro, nacionales más de una, bueno, tenés Los Redondos, bueno, tenés un montón. Acá en Argentina el rock es una cosa impresionante, así que tenés un montón. Pero los No te va a gustar también, están muy buenos. Está muy bien. Y ese tema especialmente. Está muy bien. Edu, si yo digo encuentro histórico ayer, o con ribetes históricos, si querés, ¿está bien o soy un poco exagerado? Demasiado mucho. Encuentro histórico fue el de San Martín y O'Higgins. Bueno, sí, está bien. Bueno, salvando la distancia. Para mí, a ver, que todos los trabajadores se encuentren para empezar a dialogar, me parece. Por supuesto, está muy bien, pero... Lo más importante de todo es que lo que tenemos que tener es un encuentro sobre un diagnóstico y una acción común, porque si no, esto no salimos. Los trabajadores, nosotros consideramos a la CGT, más allá de los dirigentes circunstanciales, la central de los trabajadores por ahora. Digamos, por ahora hay dos centrales o tres, digamos, y son las centrales de los trabajadores, y a ella nos referimos como trabajadores con los reclamos que le hacemos en un sindicato al dirigente sindical que tenemos. Yo fui toda mi vida obrero, y cuando tenía un problema, lo primero que pensaba es cómo actúa el sindicato en esto, porque claro. Cuando tenía un problema en mi trabajo, ¿no? Obviamente, porque entiendo la necesidad de la unión de los trabajadores, y eso quiere decir sindicato, unión, ni más ni menos. El sindicato es la unión de los trabajadores, pero tienen que estar unidos frente a los reclamos, o poniendo por delante los reclamos que tenemos los trabajadores en la Argentina, y para nosotros el primero es el salario. En la Argentina... No solo tiene que ver con el salario, con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, con lo que podemos y no podemos comprar, que lamentablemente cada vez menos, sino también con el propio proyecto del país, el propio desarrollo, sin gente que tenga salarios y que tenga consumo y que tenga la posibilidad de tener una vida más o menos digna, claramente no tiene salida el país. Vamos a tener conflicto tras conflicto, situaciones sociales cada vez más graves, y entonces queremos... Y el trabajo son dos cuestiones fundamentales. Eso le fuimos a plantear a la CGT y a las que necesitan el papel que tienen que cumplir las centrales obreras, que es defender, en primer lugar, el trabajo y el salario. Y eso hoy no vemos que esté ocurriendo. Lamentablemente, la CGT y la CTA no tienen en la agenda el problema del salario. Acaban de acordar en marzo, muy reciente, el Consejo del Salario Mínimo, un salario de 35.000 pesos. Sí, tremendo. No se puede acordar que en la Argentina el salario mínimo sea de 35.000 pesos, es un escándalo. Ayer hablábamos con Plaini, y también lo hemos hablado en más de una oportunidad aquí, que hoy estamos viviendo como una situación rara, ¿no? De otras crisis, la Argentina salió generando empleo, ¿no? Y hoy lo que está pasando es que si uno mira los números oficiales, después podemos entrar en otra discusión, por supuesto, el nivel de desempleo es bajo, sin embargo, hay un montón de trabajadores y trabajadoras que están, que son pobres, ¿no? Un poco lo que decías vos. Sí, es bajo relativamente. Sí, por si eso, podemos discutirlo, sí. Tenés en cuenta el tema de ahora vamos a lo del salario, lo que vos decías. Pero en comparación, del 2001, sí, por ejemplo, ¿no? Hago referencia a otras crisis así fuertes. A eso me refería. Son dos tipos de fenómenos. Por supuesto, no tenemos la desocupación del 2001 ni la del 99, que era feroz y que a mí me tocó sufrirla. Sí, yo fui uno de los despedidos del ferrocarril, así que la sufrí directamente. El despido era masivo ahí, claramente, la expulsión de trabajo. Y tenemos el problema hoy que vos decís, se suma lo de la desocupación o la ocupación precaria que hay en la Argentina, porque hay muchos trabajadores que tienen un trabajo pero son absolutamente precarizados, inclusive no son trabajos fijos, son trabajos eventuales. Pero tomando lo que decís, aún tienen un trabajo en blanco, bajo convenio, que es lo que le decíamos a Plaini. Claro. Tenemos el problema de que la gente tiene, algunos de los trabajadores que están representados por la CGT, una de las comidas la hacen en el comedor popular del barrio, porque no les alcanza el sueldo.
Entonces eso ya es un extremo. El secretario tiene que estar mirando eso. No puede ser que sus dependidos estén hoy teniendo que comer una comida en el comedor popular porque no les alcanza el salario. Ni hablemos de los que no tienen salario. Pero los que tienen salario, aún una parte importante, coincidíamos con los integrantes de la CGT ahí, que el salario promedio en la Argentina es de 60, 70 mil pesos, cuando la canasta de pobreza está en casi 100. No podría haber ningún trabajador, y esa tiene que ser la lucha de los trabajadores en la Argentina, que cobre por debajo de la línea de pobreza. Porque si no, entonces estamos consagrando la pobreza como una forma de vida en la Argentina, y eso no lo podemos aceptar. Este no es un país pobre, es un país rico. Que lo empobrezcan es otra cosa, pero entonces tenemos que ir a una pelea porque los empresarios, la clase capitalista, digamos, la otra gran clase que hay en todo el mundo, que son los empresarios, los grandes capitalistas del mundo, tienen sus demandas y las llevan adelante. Y si no, tienen la remarcadora, como dijo el sinvergüenza este de AEA, y no tienen problema, trasladan la inflación a los pobres, a los que menos tienen. Entonces tenés que pagar el precio dólar de un paquete de fideos cuando acá producimos los videos. No tenemos el problema de la guerra en Europa, tenemos producción propia que sigue los precios internacionales para ganancia de los grandes empresarios. Estamos hablando con Eduardo Beliboni, él es dirigente social, ¿no? Lo habrán visto muchas veces, intercambiando opiniones cuando lo dejan opinar en algunos medios en relación a los cortes, ¿no? En CABA, fundamentalmente. Vos sabés, Eduardo, que escuchándote a mí hay algo que me parece que empieza a ser, entre comillas, ¿no? Una victoria. Por supuesto, la victoria es lo que decías, ¿no? Que todo el mundo tenga empleo y que nadie pase hambre, pero introducir en esta discusión a los empresarios me parece que es un paso adelante, ¿no? Porque, por supuesto, la hegemonía, ¿no? cultural te habla de, bueno, tener las herramientas, los empresarios, sobre todo los más importantes, ¿no? Para que nadie hable de ellos y que todo se apunte, si se quiere, a la política, ¿no? Los únicos responsables son los políticos. Bueno, en este caso me parece que vos y otros y otras están empezando a introducir, ¿no?, la palabra empresario en la discusión. Che, los empresarios también tienen responsabilidad en esta realidad. Y me parece que esa, dentro de todo, es una buena noticia, que hasta hace mucho no estaban los empresarios en la discusión social. Sí, lógico. Siempre, digamos, los medios tratan de ocultar los intereses que hay detrás de las políticas, detrás de las orientaciones, detrás de los discursos, y que hay orientaciones muchas veces a favor de los empresarios, ocultando las enormes ganancias que tienen los bancos, por ejemplo, y los laboratorios. Por ejemplo, inclusive, dejemos de lado por un momento la realidad nacional, en el mundo, todo el mundo perdió con la pandemia, menos los laboratorios y los bancos. Y se volvieron mucho más ricos los ricos. Es decir, que la crisis no le pega a todo el mundo de la misma manera. Y todos vivimos en un país y todos sufrimos las consecuencias. No, es verdad. No, lo que sufrimos las consecuencias son los trabajadores. Por eso tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que defender nuestras reivindicaciones contra los gobiernos y contra las patronales que llevan adelante una política de rapiña del salario. El salario cae a niveles bajísimos. Hay que salir a defender el salario, no hay otra forma. No, a nosotros cuando nos dicen, bueno, pues usted sigue luchando, bueno, explícame, si no luchamos, ¿se resuelven los problemas? ¿O es al revés? Porque la CGT, por ejemplo, la CTA no están saliendo a luchar cotidianamente en defensa del salario, ¿verdad? ¿Y eso ha significado que el salario aumentó o que cayó? Cayó, claramente, y estamos en ese problema hoy, no solo para los trabajadores, sino para el conjunto de la economía. Eduardo, ustedes iban con la intención de plantear un paro general, ¿no? Yo cuando lo escuché a Plaini ayer, cuando le pregunté sobre esto, no lo vi con muchas uñas de guitarrero en relación a esto. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Se planteó el tema? No, primero, nosotros le llevamos un planteo al Consejo Directivo de la CGT, que se tendrá que reunir, y ahí Plaini es una de las voces, tendrá que llevar ese planteo, entendemos ese fue el compromiso, llevar nuestro planteo de que es necesario construir en la Argentina un consenso para un paro nacional y un plan de lucha, deliberando con los trabajadores para que fijemos nuestro propio pliego de reclamo. Mira, si hay algo que tenemos que aprender de la clase capitalista es que es muy inteligente en sus reclamos. Se junta, tienen asociaciones, sí, y después hacen planteos y llevan adelante sus lobbies, sus formas de llevar adelante su política. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, deliberar, discutir entre los trabajadores, preguntar a los trabajadores lo que piensan, porque no ocurre que hay mucha deliberación entre los trabajadores. No está ocurriendo eso, que haya asambleas. Yo le recordaba a Plaini, que es alguien que también peina canas como yo,
las asambleas en el Sindicato de Luz y Fuerza, del que, bueno, soy originario yo porque mi viejo laburaba ahí, se hacían en la cancha de Independiente, llenando con 20.000 personas las asambleas. Qué raro vos en la cancha de Independiente, ¿eh? Qué raro vos en la cancha de Independiente. Porque bueno, es hincha de Racing, Eduardo, por eso lo digo. Sí, sí, ya lo sé. No, no, bueno, pero entraba con muchas ganas porque con Independencia el color futbolero de que soy muy, muy, muy fanático, estaba por delante el interés de los trabajadores, ahí estábamos todos unidos, y eran canchas de Independiente llenas haciendo asambleas, y claro, eso le daba fuerza a la clase obrera, que eso no vuelva a ocurrir, que no haya asambleas, movilizaciones, acciones de lucha, debilita a la clase obrera, y la clase obrera debilitada es pasto de los capitalistas y los gobiernos que llevan adelante políticas a favor de los capitalistas. Bueno, de hecho, hay que movilizar a los trabajadores. Sí, de hecho, la derecha siempre dice, ¿no?, que quiere debilitar a los trabajadores y trabajadoras quitándole los sindicatos. Después podemos entrar siempre en otra discusión, ¿no?, de cómo funcionan los sindicatos, pero no, es como decís vos, la fuerza del trabajador y la trabajadora es estando unidos y unidas. La última que te hago, Eduardo, y agradeciéndote este ratito, digo, en síntesis, ¿te gustó el encuentro? ¿Crees que es un puente que va a quedar tendido, donde va a haber mucho diálogo? ¿Cuál es tu sensación más allá después de lo que se termine decidiendo, ¿no? Nosotros creemos que hemos podido instalar en la agenda el problema del salario y del paro nacional como un reclamo de los trabajadores. Eso es un paso adelante, vamos y que vamos a seguir, que obviamente esto ha sido una reunión formal. Después nosotros vamos a continuar con nuestro plan de lucha que continúa hoy y el lunes vamos a volver a reunirnos en un plenario nacional en el Obelisco para seguir votando nuestro plan de lucha y seguir empujando desde el lado nuestro el paro y el plan de lucha que necesitamos los trabajadores para pelear por el salario. No puedo abrir un juicio hoy de lo que ha sido, digamos, de la expectativa, porque bueno, la CGT tiene sus cuerpos orgánicos, lo discutirá lo mismo que la CTA. Nosotros vamos a estar muy atentos y muy concentrados también en dirigirnos a las bases de los trabajadores para que deliberen. Los trabajadores tienen que poder opinar, no solo los dirigentes, tienen que poder deliberar y empujar sus reivindicaciones a través de los métodos históricos que tienen los trabajadores. No inventamos nada. La asamblea, el plenario delegado y el plan de lucha. Eduardo, gracias por este rato con Radio Universidad. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.